Siempre soñando y con tus libros. A ver qué lees. Cuidado, lo vas a ensuciar. Es tierra limpia. Versos al viento, a la luz y al mar. ¿Qué? ¿Esto es lo que te enseñaron a leer en la universidad? Ahí ten, entiérralo. Qué bueno que no fui a la universidad, si no estaría igual de tarado que tú. Y ahorita dejaría que se llenara de plagas la cosecha. Y que yo no hubiera ido, no te asegura que me ibas a ver arando en la tierra. Ay, 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 ay. A ver si tan matadito eres, ¿por qué no continuaste con una maestría? A papá no le gusta y me necesitaba aquí en el rancho para administrarlo. Además, a mí no me atrae tanto eso de estudiar. Más bien lo que me gusta es cambiar de ambiente sin quedarme en ninguna parte. Pues el viaje que vas a empezar mañana va a hacer que te muevas lo suficiente. El tío Daniel dice que este viaje va a durar por lo menos unos 3 años. Eso es mucho tiempo. No tanto, para los lugares que vamos a visitar. El tío dice que el barco llegará hasta la India o Australia. Ay, pues por mí pueden darle la vuelta al mundo. Pero mi mamá te va a extrañar y mi papá no crees que está tan contento, ¿eh? Pues ya sabes, es que tú eres el hermano menor. Ya sabes que nosotros también no somos como la mayoría de los hermanos que siempre se están peleando. Nosotros somos muy unidos, somos muy, muy amigos. Sabes que me afecta abandonarte y a los viejos también, pero tengo que hacer este viaje. Hay algo que me llama. No sé Sí, cómo carajo, explicarlo. necesitas hacerlo y eso es todo. Y a mí no me gustaría que perdieras esta oportunidad. Necesitas hacer este viaje por mar para que recuperes toda tu salud. Ay, se preocupan mucho por mi salud. Eso ya pasó. No soy ningún inválido crónico. Te aseguro que si no fuera más que por mi salud que tuviera que hacer este viaje, en serio me quedaría aquí en el rancho a arar la A tierra. ver, es que tú no naciste para eso. Tú eres muy debilucho. No eres como yo. Sí, tú eres un roble, bien plantado en la tierra, igual que papá. Y él está a gusto sabiendo que tú continuarás su labor en el rancho cuando muera. Yo soy diferente y tengo derecho a hacerlo. Ah, sí, cómo no. Es que como tú has visto tanto mundo, seguramente este rancho ahora te parece poca cosa. Es algo más que eso, Andy. Sí, todo lo que vas a aprender sobre náutica, sobre la venta de pescado, que seguramente te va a dar un chorro de dinero, y todos los lugares que vas a visitar sin pagar un solo centavo. No, hago eso porque me atrae lo lejano, lo desconocido, el misterio del oriente, vagabundear en los espacios libres. Siempre, siempre en esos espacios Ay, ya, ya no digas abiertos, mamadas, más allá del horizonte. no digas mamadas ya. Hablo en serio. Pues entonces, ¿para qué te vas? Quédate aquí. Mira, aquí tenemos a unos kilómetros playas, tenemos ríos, tenemos lagos. Y en cuanto al misterio ese que dices, espérate a que llegue la noche para que te salga un nahual, a ver si no te pasa algo. Ah, ya mejor no digo nada. Pues mejor, porque si lo dices cuando estés arriba del barco te van a aventar los tiburones. Y bueno, ya me voy porque voy a echarme un baño. Viene la mamá de Ruth. Y Ruth. Obvio, también Ruth. Espera, Andy. Hay algo que quiero. ¿Qué? No, no tiene importancia, no es nada. A ver, ya no te pongas triste. 3 años se pasan volando. Sí. Bueno, nos vemos al rato. Hola, Beto. Hola, Ruth. Te estaba buscando. Andy acaba de irse. Sí, me lo encontré en el camino. Me dijo que estabas aquí, pero yo no buscaba a Andy, te buscaba a ti. Ah. Lo que pasa es que me dijo tu mamá que te viniera a buscar. Fui a dejar a mi mamá en su silla de ruedas a tu casa. ¿Y cómo está tu mamá? Pues ni mejora ni empeora. Y eso hace que tenga un carácter insoportable. Todo el tiempo se la pasa contra mí. Todo lo que hago por ella le molesta. Ay, si mi papá estuviera vivo aún. Ay, no, no, no. Supongo que no debería quejarme de esta manera. La vida de mi madre es dura. ¿Sabes? A veces me gustaría irme lejos de aquí. Así como tú.
Te voy a extrañar. Tú, Andy, y yo hemos crecido juntos. Nuestros ranchos están pegados. Siempre ha sido tan fácil encontrarnos. Me voy a sentir muy mal. Vas a tener a Andy. El que estará solo seré yo. Ay, claro que no. Vas a conocer cosas nuevas, gente nueva. Eso te distraerá. Mientras nosotros nos quedaremos aquí viendo lo mismo de siempre. Tu papá dice que tienes oportunidades de progresar. ¡Ah, al carajo con lo que diga mi papá! Como si me importara tanto tener que progresar. Entonces, ¿por qué te vas? ¿No lo imaginas? Ay, pues, por todo. Ya no me puedo echar para atrás con este viaje, aunque quisiera. Y sé que ustedes me van a olvidar bien rápido. ¡Ay, no! ¡Yo no! ¿Por qué piensas eso? Además, ¿no me has dicho por qué te vas? Dudo que lo entiendas. Ni yo mismo lo comprendo. Recuerdo que lo sentí siendo muy niño. ¿Te acuerdas que entonces me enfermaba mucho? Pero eso ya quedó atrás. Hay que retomarlo para comprender. Mi mamá, cuando estaba haciendo la comida para que no le estorbara, me decía que me mantuviera sentado frente a la ventana, viendo a través de ella y que estuviera siempre callado. Pero eso era siempre, por tanta enfermedad. Y así me acostumbré a ver el paisaje, a ver lo que había más allá de esos cerros. Sabía que más allá de ellos estaba el mar y trataba de imaginármelo. Aquel mar profundo, inmenso, representaba para mí todo el misterio del mundo y lo sigue representando. Y yo me prometía que cuando fuera grande y fuerte, iría a encontrarme con él. Ahora, por fin, el sueño se hará realidad. Me acuerdo que entonces, cuando pensaba en eso, lloraba y mi mamá pensaba que algo me dolía. ¿Comprendes con esto por qué necesito irme? Sí, tienes razón. Ay, Beto, dices las cosas de una manera tan linda. También hay otra razón por la que me voy, pero no sé si deba decírtela. Hazlo. Te amo. Beto. Ay, siempre te he amado. Bueno, más bien desde hace muchos años, pero no me había dado cuenta hasta ahora que con este viaje comprendí que dejaría de verte y que me causaría mucho dolor. Ay, sé lo imposible que es todo esto. Tú amas a Andy y Andy te ama a ti. ¡No! ¡Yo no amo a Andy! ¿De dónde sacaste esa estúpida idea de la cabeza? Beto, al que amo es a ti. Siempre te he amado. Pero tú y Andy siempre estaban juntos. Ay, porque tú siempre estabas con tus ojos metido ahí en tus libros y pues pensé que no te importaba porque yo no tenía estudios universitarios. Y yo pensaba que... ¡Qué tontos los dos! Entonces no te irás, ¿verdad, Beto? ¡Vámonos los dos! No puedo, tonto. ¿Quién va a cuidar de mi mamá? Mejor diles a todos que has decidido quedarte. Ay, por favor, Beto. Tus padres estarán tan alegres. Seremos tan felices aquí. Pero... ¿No dices que me amas? Pues sí, pero... ¡Pues entonces no miré, Ruth! Vamos a decirles ahora mismo. Tal vez Andy tenía razón en eso de que podría encontrar en el rancho todas las cosas que busco. Seguramente eso que estaba del otro lado del mundo y que me llamaba para que fuera a encontrarme con él. Aquello que acechaba más allá del horizonte era el amor. Y como yo no iba hacia el amor vino hacia mí. Ay, qué fuerte eres. ¡Mira! ¡La primera estrella! Sí, será nuestra estrella secreta. Vámonos, Beto. Se nos hace tarde para la cena. ¡Corramos entonces!
Andy, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué mentiste? Tú no odias trabajar en el rancho. Aquí crecimos, aquí están nuestras raíces. Es el rancho de los Mayo. Papá no te perdonará nunca por lo que dijiste y sabes que lo va a cumplir. ¿Y eso de que nunca amaste a Ruth? A ver, ya sé que no es cierto. Tú y yo lo sabemos muy bien. Pero no se me ocurrió otra cosa que decir. No te entiendo. ¿Y por qué dijiste eso? Que vas a irte en el barco del tío Daniel para ocupar mi lugar. A ver, si tú te vas a quedar aquí, yo ya no hago falta. Y si mi papá no te cree capaz, pues que contrate a alguien más. Y eso de que el rancho esté en una situación muy grave, como él dice, a mí me da igual. Mira, carnal, yo a ti y a Ruth, y te lo digo de corazón, les deseo lo mejor. Pero no me pidas que me quede aquí a verlos todos los días, porque eso sí, yo no podría soportarlo. Después de todos los planes que me había hecho aquí, pensando que ella me quería. Me siento tan culpable de haber imaginado lo que iba a ocurrir. No le hubiera dicho nada a Ruth. Lo sé. Pero habría sido peor para ella. Ella era la que hubiera sufrido, es ella. Mira, así tenían que pasar las cosas, esto tenía que ser y yo me tengo que aguantar este dolor. Y mi papá tendrá que entender mis sentimientos con el tiempo y si no, pues ni modo. ¡Pero piensa en mamá! ¡Tú no puedes irte, Andy! Tengo que hacerlo. Si me quedo aquí voy a enloquecer pensando que fui un estúpido. Voy a acabar odiando el rancho y no voy a encontrar ningún sentido de trabajar en él. Tengo que hacerlo, carnal, para tratar de olvidar, entiéndeme. Tú también amas a Ruth. A ver, trata de ponerte en mi lugar. La quiero y la seguiría queriendo si me tuviera que quedar aquí. ¿Crees que sería justo para ti y para ella? A ver, trata de ponerte en mi lugar. ¿Qué harías tú? Sí, me iría. Pues ya ves. Ya no hay más que decir. ¿Por qué tenía que ocurrirnos esto? Maldita sea. Ya, tampoco hay que enojarnos. Además, Ruth también tiene derecho de elegir a quien ella quiera. Y creo que eligió bien. Que Dios la bendiga. Eres muy bueno, Andy. Ya cállate. Ya me voy a dormir. El tío Daniel dice que me tengo que levantar antes que mis papás. Así que tengo que madrugar. Sí. Sí. ¿Sabes? Me siento súper cansado, como si hubiera arado la tierra durante 24 horas. Carnal, las cosas se van a arreglar. Esto va a pasar. Roberto llegará tarde a comer como siempre. No sé por qué se lo tolera Ruth. Me pone muy mal ver cómo la gente a quien Dios ha dado el libre uso de sus miembros vagabundea por ahí, pierde el tiempo haciéndolo todo al revés. Y yo tan impotente en esta silla de ruedas. Ya se lo he dicho a Roberto, pero me ve como una vieja loca y maniática a un paso de la tumba, igual que tú. Bueno, por lo menos podré irme al eterno descanso con la conciencia tranquila. He hecho todo lo posible por salvar a esta casa de la ruina. Roberto nunca tuvo la menor experiencia en materia de agricultura. ¿Qué se podía esperar de él? No ha podido aprender nada en los 3 años que han pasado. No solo esta casa, sino también la mía está empezando a deteriorarse sin remedio. Las cosas han ido de mal en peor desde que murió su papá, hace 2 años. Dios lo castigó por no haberle perdonado nunca a Andy que se marchara. Y luego, esa idea de Roberto de querer hipotecar el rancho,
que se vio obligado, que no logrará llegar hasta la cosecha sin ese recurso y que no se puede conseguir dinero de otro modo. Ay, no sé qué hace con el dinero. Y su mamá, que no dice nada. Ay, me sorprende. Esa mujer se la pasa todo el día metida en la iglesia. Espero que Andy regrese pronto para que ponga un poco de orden aquí. ¡Tres años! Se diría que han pasado 300. ¡Anda! Deja de estar lavando los trastes y sácame a tomar el aire fresco. En esta casa uno se ahoga con tanto calor. Y no quiero estar aquí cuando empiece a lloriquear tu niña. Salió igual de enferma que su papá. No debiste casarte con Roberto. Fue un grave error. ¡Una locura! Ay, pero te dejaste envolver por sus palabras y aires de poeta. Andy era el marido ideal para ti. Tan fuerte. Pero bueno, así lo dispuso Dios. ¿Cómo quema hoy el sol? ¡Ay! ¡Está sudado! ¡Sácate la cara! No me di cuenta. ¿Y Mari, mi niña? ¡Voy a verla! ¡Ay, no, no, no! ¡No se te ocurra! Me costó mucho trabajo dormirla. Está muy irritable con el calor. Le cerré la puerta para que no escuchara los ruidos. Estás releyendo el último mensaje de Andy. Ya seguro te lo sabes de memoria. ¿Y qué? ¿No puedo leerlo las veces que quiera? Solo dije que ya te lo debes saber de memoria. Muy mi asunto. ¿Te sirvo la comida? Me da igual, no tengo hambre. El Joker le he estado cuidando para que no se te enfríe. Bueno, tráela, trataré de comer. Siempre leyendo. Creí que tendrías un poco de consideración conmigo, Roberto, y que no llegarías tarde como siempre a comer. ¿Tú crees que para mí es muy divertido estar en esa cocina que es un horno y cuidarte que no se te enfríe la comida? Lo siento, Ruth. Todos los días sucede algo que me atrasa. Trataré de estar a tiempo la próxima vez. Las buenas intenciones no cuentan. Pues entonces castígame. Castígame, Ruth. No te preocupes por mí, deja que la comida se enfríe. Aunque con este calor dudo que se enfríe. No sé qué. ¿Cómo dices que trabajas? Si te la pasas leyendo todo el tiempo. ¿Por qué insistes en agredirme solo porque me gusta leer? ¿Será quizá porque te... Porque soy una estúpida que no entiende tus libros. Eso ibas a decir. No, no pongas palabras en mi boca. Sí. No. ¿Sabes cómo he tenido que batallar con este maldito rancho? Todas las preocupaciones que tengo como para que las aumentes. Bien sabes cómo he tratado de llevarlo adelante a pesar de la mala suerte. La mala suerte. Y mi aparente ineptitud para manejar las cosas, agregaría. Pero no me negarás que también he tenido mala suerte. ¿Por qué no consideras todas esas cosas? Antes nos entendíamos. ¿Por qué no entendernos ahora? ¿Por qué no tratar de ayudarnos en lugar de... de agredirnos mutuamente? Hago todo lo que puedo. Ya lo sé. Pero te agradecería una palabra de aliento de vez en cuando si ves que las cosas van mal, aunque sea por culpa mía. Ya sabes todos los obstáculos con los que he tratado de librar, todos los obstáculos con los que he luchado para sacar adelante al rancho después de la muerte de papá. No soy agricultor. Nunca me jacté de serlo. Pero tengo que sacar adelante este lugar
dadas las circunstancias. Con tu ayuda puedo hacerlo. Si estás en contra mía, pues... Anda, prométemelo. Y yo te prometo que estaré aquí a tiempo para la hora de comer y para todas las veces que me lo pidas. ¿Trato hecho? Supongo que sí. ¿Sabes qué pasó hoy? Se descompuso de nuevo la segadora. Y apenas las semanas había mandado a arreglar. Y luego Bernardo me salió con que ya no quiere trabajar conmigo. Que le avergüenza trabajar en un rancho que no progresa y que los amigos le hacen burla por eso. En fin, le voy a pagar lo que se le debe. ¿Y ahora de dónde voy a sacar otro trabajador que me ayude? Ya ves cómo no todo es culpa mía. Te aseguro que Bernardo no hubiera hecho lo mismo con otro. Es una suerte que Andy vuelva. Sí, Andy sabrá qué debe hacerse en un abrir y cerrar de ojos. Habrá cambiado mucho. Por sus mensajes parece el mismo. Aunque dudo que, pues, cuando regrese, quiera consagrarse a la monotonía del rancho después de todo lo que ha de haber vivido. No, Andy no es como tú. A él sí le gusta el rancho. Dios mío. Todos los lugares lejanos y maravillosos que ha de haber visitado y con los que yo soñaba. Lo envidio. ¡Qué viaje! Supongo que ahora te habrás arrepentido de no haberte ido. Esos cerros. Esos malditos cerros. Parecen ahora las paredes de una cárcel. En serio, que si no fuera por ti y por Mari, lo abandonaría todo. Me iría por la carretera y cruzaría esos malditos cerros para poder respirar libremente de nuevo. Ya estoy soñando otra vez. No eres el único. Y Andy, que tuvo la oportunidad de salir de aquí e ir lejos mandando esos mensajes. Acabamos de llegar a Singapur, un puerco lugar con un calor de la fregada. Navegar por estos mares es una hueva tremenda. Así resumió sus impresiones sobre Medio Oriente. Bueno, eres tú para burlarte de tu hermano después de cómo lo has arruinado todo con tu holgazanería. Andy es 10 veces más hombre de lo que tú nunca fuiste ni serás. Eso es todo, lo envidias. Andy se ha convertido en un hombre. En cambio tú... ¡Ruth! No me hables así. Solo digo lo que he pensado durante tantos años. El haber vivido todo este tiempo con alguien como tú. Sufriendo porque nunca fuiste lo suficiente hombre para hacer y lograr las cosas. Eso es todo. Pero no, jamás lo aceptarás. Te la pasas sintiéndote superior a todos los demás con tus estudios universitarios que no sirven para nada. Tú que te la pasas metido en los libros en vez de arar la tierra. Supongo que, a tu entender... Yo tendría que estar orgullosa de ser tu esposa. Una pobre ignorante. Pero ¿sabes qué? No me enorgullezco. Odio todo esto. Y te odio a ti. De haber sabido, nunca me hubiera dejado llevar por tus palabras de poeta. Remedo de tus libros. Me di cuenta, apenas llevamos un mes de estar juntos, de haber adivinado que esto hubiera sido así. Me hubiera matado antes de casarme contigo, descubrí lo que era realmente. Demasiado tarde. Y ahora descubro lo que eras en realidad. ¿Con qué ser he estado viviendo todo este tiempo? Ya me había dado cuenta lo perversa y mezquina que eres. Pero por tonto no lo quería aceptar. Dijiste que si no fuera por mí, te irías por esa carretera. Pues lárgate de una vez. ¡No me importa! Ya verás qué alegre voy a estar de haberme librado de ti. Y parece que el rancho también, porque le cayó una maldición desde que lo dejaron a tu cargo. Cuando venga Andy, pondrá en marcha todo esto para que funcione. Pondrá en evidencia lo que hace realmente un hombre. ¡No te
necesito. ¿Qué quieres decir? ¡Que amo a Andy! ¿En qué estás pensando? ¡Amo a Andy! Sí, como lo oyes. Lo amé, siempre lo amé. Y él me ama, yo sé que me ama. Y tú lo sabías también. Así que si quieres irte, ¡vete! ¡Lárgate! ¡Puta! ¡Ah, del barco! ¡Andy! ¡Andy! ¡Quieta! Tú te quedas aquí. Yo saldré a recibir a Andy. ¡Carnal! ¡Ya llegué! ¡Hola, Andy! Ruth me dijo que posiblemente te podía encontrar aquí, pero pues sí, yo estaba seguro que ibas a estar aquí. Si este es el lugar en el que te venías a soñar en otros tiempos. Ay, ahora solo vengo porque es el lugar más fresco del rancho. Ya renuncié a los sueños. Ay, carnal, no lo creo. Si sigue siendo el mismo. Oye, pero qué bueno es estar de nuevo en casa. Sí, todos estamos muy a gusto de que estés de nuevo aquí, Andy. Y fíjate que me acabo de dar una vuelta por el rancho con Ruth. Carnal, yo no veo que las cosas estén muy bien. Fíjate que estuve caminando para el rumbo de... ¡Ay, Andy! ¡Olvídate del maldito rancho! Mejor cuéntame de tus viajes, ahora que estamos a solas. Nunca llamabas y tus mensajes eran muy cortos. Ay, pues ya sabes que yo no soy bueno para eso de los celulares y los mensajes. Es que yo prefería más bien estar enfrentando tifones. ¡Se tocó un tifón! ¿Ah, sí? En el mar de China. Huimos de él durante 2 días con el barco casi desmantelado. Yo ¿sabes qué pensé, carnal? Que íbamos a acabar en el fondo del océano. Jamás me imaginé que las olas tuvieran ese tamaño y que el viento soplara con tanta violencia. Bueno, si no hubiera sido por el tío Daniel, que es un excelente capitán, yo creo que hubiéramos acabado devorados por los tiburones. Luego tuvimos que regresar a Hong Kong para arreglar el barco y... ¿Pero a poco eso no te lo escribí? ¡Nunca lo mencionaste! Es que tuvimos tanto trabajo para reparar el barco que seguro lo olvidé. No, carnal. Es que hubieras visto esa tempestad. Y olvidarías todas esas cosas que luego andas diciendo de lo bello o lo hermoso que es el mar. Yo espero no volver a pisar un barco en mi vida. ¡Nunca! Veo que no te causó muy buena impresión el mar, aunque aún así dijiste que hiciste unos estudios sobre él por internet. Ah, sí, pero pues eso era para no aburrirme. Pero algunos lugares te habrán gustado. Ah, sí, pues claro. Por ejemplo, Sydney es una ciudad muy bonita, pero me gustó más Buenos Aires, fíjate. Y ahí hay mayores oportunidades de trabajo. De hecho, me pienso ir allá, carnal. El tío me debe una lana, el tío Daniel, y cuando me lo pague, pues me voy a ir para allá y voy a poner un negocio. Pero ¿no te piensas quedar aquí? ¿Ya no te llama la atención el rancho? Claro que no, carnal. Pues con que uno de los dos se quede a explotarlo es más que suficiente. De hecho, ya me están esperando para chambear allá en Argentina. Siempre has sabido manejarte muy bien con las personas y con los negocios. Me hubiera gustado tener un poco de ese talento. A ver, carnal, tampoco es que lo has hecho tan mal, ¿eh? Ay, no, sí, Andy, mira el rancho. Con trabajo he podido sacarlo de los gastos. Pues yo te puedo dar mis ahorros. No, Andy, los vas a necesitar ahora que vas a empezar en Buenos Aires. No los necesito, yo puedo... ¡No, te digo que no! Todo se solucionará después de la cosecha. No te preocupes. Es una lástima que... mi papá no haya vivido lo suficiente para poner a flote el rancho. Nunca me perdonó, ¿verdad? Nunca quiso comprender, más bien. Es que ya olvidaste todo lo que me obligó a marcharme, carnal. Yo era más cabeza loca que tú. Pero te digo una cosa, este viaje me abrió los ojos y comprendí que me había estado engañando a mí mismo. Bueno, con decirte que a los 6 meses de estar en el barco, en el mar, yo ya había olvidado todo. ¿Te refieres a Ruth? Pues sí. Ahora te lo puedo decir sinceramente que... pues
que nunca estuve enamorado de ella. Que más bien me divertía saber que lo estaba. Pensé que nunca te iba a decir esto. Lo traía atorado en el pecho. Tú ya lo habrás olvidado, ¿verdad, carnal? Sí, Andy. Y ¿sabes qué? Se lo voy a decir también a Ruth porque le ha de parecer muy extraño que esté tan cerca de ella después de todo lo que fuimos en otros tiempos. Ay, quizá por su bien sería mejor que no le dijeras nada. ¿Por su bien? Yo creo que sería peor. ¡Bueno, haz lo que quieras, Andy! ¡Pero ya no hablemos más de eso! Discúlpame, este maldito dolor de cabeza que no se me quita y me tiene con los nervios alterados. A ver, ¿y por eso es que vienes a relajarte acá? No, bueno, está bien, ya no me meto donde no me llaman. No vamos a pelear por tonterías. Bernardo te busca, Beto. Dice que ya acabó con sus labores. Te espera en la carretera. Está con un hombre que no conozco, que dice que le debe su dinero. Iré enseguida. A Dios gracias, tu mamá decidió hacer de comer para ti. Sí. Así que decidí salir de esa cocina infernal y tomar el aire fresco. Tu mamá te extrañó mucho, como todos nosotros. Y como el rancho, así como podrás ver. Pues sí, se ha decaído, fíjate. Y es triste para el pobre de Beto. La culpa es suya. Nunca se interesa por las cosas. No puedes culparlo. Ya sabes que él no nació para esto. Y además ha hecho cargo perfectamente bien de ti, de la niña y de nuestras mamás. Sí, supongo que sí. Pero, a Dios gracias, todo eso está a punto de terminarse. La mala suerte a la que tanto culpa Beto está a punto de desaparecer cuando tú te hagas cargo del rancho. Pues fíjate que tengo un plan, quiero contratar a un buen agricultor, a un experto para que explote el rancho a sueldo y a porcentaje. Yo creo que esto va a liberar a Beto de tanta preocupación. Yo lo veo muy cansado, debería de cuidarse. Sí, supongo que sí, pero ¿por qué quieres contratar a alguien más si tú te vas a hacer cargo de esto? Bueno, hablo de cuando me haya ido a trabajar a Argentina. ¿Te vas al mar? No, el mar como oficio se acabó para mí. Hablo de cuando me haya ido a Argentina, voy a irme a trabajar para allá. Y... pero... se lo acabo de decir a Beto también. ¿Y no trató de retenerte? Pues claro que no, ¿por qué? Eso es muy propio de él. Pero es que Beto es demasiado buen muchacho como para detenerme cuando... bueno, y cuando ya le he contado mis planes. Comprendió perfectamente cuando le hablé del proyecto. Andy, pero tú no puedes irte a Argentina, está muy lejos. Además, en el mensaje que le mandaste a Beto, decías que venías y nosotros pensábamos que era para quedarte también. Ruth, pero Beto no lo ha hecho tan mal. Mira, cuando contrate a un experto las cosas van a cambiar, todo va a ser distinto. Pero piensa en tu madre. No, mi mamá está acostumbrada a mi ausencia. Mira, es que el plan es irme, hacer lana, regresar y convertir este rancho en el más bonito de la zona. Ruth, este viaje me transformó. Me enseñó que el mundo ofrece un montón de posibilidades más de las que yo pensaba. Si yo me regreso aquí al rancho, me voy a estancar y entonces ahí sí me voy a poner mal, me voy a deprimir. Andy, prométeme que no te vas por la misma razón que te fuiste hace 3 años, porque si fuera así... A ver, Ruth, bueno, perdón. Mira, yo sé que no debería de hablar de estas tonterías, pero creo que es importante que lo hagamos. Para que los tres volvamos a hacer lo que fuimos y no nos hagamos una idea errónea del asunto. Andy, por favor. A ver, permíteme, Ruth. Quiero decirte que todas esas cosas que vivimos hace años quedaron olvidadas para mí. Y hoy te puedo decir, y te lo digo sinceramente, que pues que la realidad es que tú para mí siempre has sido como una hermana. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A ver, se lo acabo de decir a Beto y también como que no le cayó muy bien. ¿Le acabas de decir a Beto lo mismo que me acabas de decir a mí? Claro que sí, ¿por qué no? Ay, no. A ver, no. Yo ya no estoy entendiendo nada. Yo no sé qué pasa con ustedes. Ahora sí me estoy dando cuenta que estoy de sobra en este rancho. Andy, el tío Daniel acaba de llegar. Está platicando con mamá.
Dice que surgió una oportunidad de trabajo en un barco que va a Argentina y que sale en un par de días. ¿Qué? Que se acordó de tus planes y quiso venir a decirte. ¿De verdad? ¿Pero es Argentina? Oye, pues, estás bueno, pero pues todos los planes que tenía de pasar tiempo aquí con ustedes. Y no sé qué hacer. A ver, ¿tú qué me sugieres, carnal? Pues no hay por qué dudar. Es una oportunidad de trabajo que te va a llevar a donde quieres. Sí. Vete, Andy. Pues sí. Sí, yo creo que sí me voy a ir. Yo creo que va a ser lo mejor para los tres. Para todos. Bueno. Todavía tienes fiebre. Ya sabes lo que dijo el médico. Ya me siento mejor, solo un poco mareado. Ese medicucho de pueblo no sabe nada. Nos ha atendido siempre. Nos ha ayudado a morir siempre, querrás decir. Atendió a papá, a mamá, a la niña. Supongo que hizo todo lo posible. ¿Qué? Es una suerte que Andy venga para acá. ¿Te pasaste toda la noche esperando a Andy? Alguien tenía que hacerlo. Es justo que se le dé una buena bienvenida después de 5 años de ausencia. 5 años. Es mucho tiempo para esperar. Eso ya pasó. Sí, ya pasó. No debe de tardar. Dijo que en su mensaje que vendría en cuanto terminara un negocio. Siempre primero los negocios. Y que confiaba en que estaríamos bien. No podía decirle que me has enfermado. En cuanto me contestó, le dije que estabas enfermo de los pulmones. ¡No seas estúpida! ¡Eso no tiene nada que ver con los pulmones! Solo le escribí lo que me dijo el médico. Y me contestó que vendrá de inmediato, en la noche o al amanecer, con un especialista. Sí. Ya no debe de tardar. Me alegra lo del especialista. Él dirá enseguida que mis pulmones están en perfectas condiciones. Has estado tosiendo mucho. ¡Porque así son los resfriados! Ay, ¡qué suerte la de tu madre de poder dormir tan profundamente! Está cansada. Se quedó conmigo despierta casi toda la noche. ¿Y qué? ¿También ella esperaba a Andy? No pude dormir. Solo pensaba en lo duro que han sido estos años para ti, Ruth. Perdóname. Han sido años muy duros para todos nosotros. Sí, menos para el exitoso de Andy, que ahora vuelve para permitirnos admirar su grandeza. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí. Difíciles años que hemos pasado. Sobre todo estos últimos 8 meses desde que la niña murió. Si Dios existiera. Andy está... Mari está mejor así. Muerta. Sí, claro. Y ahora dirás como tu madre que su muerte se debió a una débil constitución física heredada por mí y que debí haberle pedido ayuda a Andy. ¿Qué tiene? Tiene mucho dinero. ¿Cómo puedes tú? Precisamente tú en aceptar dinero de él. No tiene nada de malo en eso. Es tu hermano. Da igual hablar contigo de eso.
pues yo no podría. Y he podido sacar adelante, gracias a Dios, este rancho yo solo. Porque no me negarás que he podido... Soy un estúpido. Soy un fracasado. Te arrastré conmigo en este fracaso. No puedo culparte por odiarme. No te odio. Supongo que también ha sido culpa mía. No podrías dejar de amar a Andy. No amo a nadie. No lo niegues, tanto da. Sabes, mientras estaba acostado pensaba en nuestro futuro, para cuando mejore. Si nos pudiéramos librar de este maldito rancho. Ahora que Andy venga, voy a olvidar mi estúpido orgullo y le pediré dinero prestado. Para empezar bien en la ciudad. ¿Qué te parece? Ahí no seré el mismo fracasado que aquí. No tendrás por qué avergonzarte de mí. Ya verás. Verás que todas mis lecturas me pueden servir de algo. ¿Y mi mamá? Puede irse con nosotros. No va a querer. ¡Ay, mentira! ¡Eso es otro pretexto! No quieres irte. Quieres quedarte aquí porque, como Andy regresa, seguramente... A ver. Cálmate. Beto, por favor, iré contigo. Pero deja de toser, por el amor de Dios, ya. Iré contigo a la ciudad en cuanto te recuperes. ¿Te sientes mejor? Sí. Empezaremos de nuevo, Ruth. Ya lo verás. La vida nos debe algo de felicidad. Sí. 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 Ahora vuelve a la cama. Pensar así me hace sentirme bien, me da esperanzas. Hasta siento que recobro fuerzas y me dan ganas de besarte. Por favor, vuelve a la cama, por el amor de Dios. Todo este sufrimiento fue solo una prueba. ¡Pero no nos venció! Saldremos adelante. Ya verás. Vamos. Ahora el sueño será realidad. Déjame. Déjame ver salir el sol. Es de buena suerte. Ay, todavía no sale. Pero saldrá. Pronto. Sí. Mira. Vamos a que descanses un poco. No quieras verte agotado cuando llegue el especialista. No, no. No puede pensar que estoy más enfermo de lo que me veo. No. Ahora podré descansar más tranquilo. Con un sueño profundo y reparador. Tengo miedo. Mi mamá sigue durmiendo. Oh, ya está amaneciendo. Andy, qué gusto verte. Ruth, vine lo más rápido que pude. Mira, él es el especialista. Llévalo rápido, por favor, con Beto. Cada vez está más débil. Está en la recámara. ¿Desde cuándo está así? Hace un año que le encontraron un acceso grave. Se lo controlaron. Después recayó sin mejoría cuando Mari murió. ¿Por qué no me avisaste? Hace 8 meses. ¿Por qué no me avisaste? Ya conoces cómo es Roberto. Es demasiado orgulloso para pedir algo. ¿Para pedírmelo a mí? Es que de verdad yo no entiendo cómo ustedes llevan las cosas siempre. ¿Qué no veías que estaba empeorando? ¿O que él no se daba cuenta que...
Se ve muy mal. ¿Por qué no lo llevaron a la ciudad? Ya estábamos endeudados con todo el mundo. Yo ya no podía pedirle dinero a mi mamá. Me ha estado dando dinero de sus ahorros. Ya casi le queda muy poco. Roberto no sabe nada. Por favor, no le digas nada. Nunca se lo he dicho. Se enojaría conmigo si lo supiera. Así que tuve que aceptar ese dinero porque si no, no sé qué hubiera pasado con nosotros. A ver, ¿quieres decir que...? Dios mío. Mientras ustedes estaban así, yo lo tenía todo. ¿Pero cómo es que llegaron a esta situación, Ruth? Las cosas fueron empeorando sin cesar cada vez más. Y al parecer a eso a Roberto no le importaba. Dejó de importarle el rancho desde hace muchísimo tiempo, cuando murió tu mamá. Luego puso el rancho en manos de otros hombres. Todos lo terminaron engañando. Él nunca se dio cuenta. Se fueron marchando uno tras otro. Luego, cuando murió la niña, a Beto dejó de importarle todo, dejó de atender todo. Agarraba uno de sus libros, se iba al campo a leer. Por eso tuve que pedirle ayuda a mi mamá. Es que eso es terrible. ¿Estás segura que nada más iba a leer? ¿A qué más? La muerte de Mari lo impresionó muchísimo. Supongo que ella está resignado como yo. Hay un momento en que aún a ella no le importa nada. Perdóname, Ruth, no era mi intención culparte de nada. Lo que pasa es que me alteré de ver a Beto así. Pero mira, gracias a Dios, llegué antes de que fuera demasiado tarde y el especialista nos va a decir lo que hay que hacer con Beto y eso es lo más importante ahorita. Ya que esté más repuesto, yo voy a encargarme de explotar el rancho desde una base sólida. Eso lo voy a hacer antes de irme. ¿Vas a irte? En un mensaje le decías a Roberto que venías para quedarte. Pues es que ese era el plan. Pero... tengo que arreglar unos asuntos allá. A ver, Ruth, no soy el hombre rico que tal vez supongas. Sí gané mucho dinero. Pero por querer ganar más, me metí en negocios ilícitos. Tráfico de drogas. Mira, todo iba muy bien antes de querer establecerme acá, pero cuando tomé la decisión de venirme, tuve un problema muy fuerte y lo perdí casi todo. Logré salvar algo de dinero y por eso es que quiero ir para recuperarme. Yo creo que en un par de años puedo recuperar lo perdido. Mira, ojalá no tuviera que hacerlo porque ya estoy muy cansado, pero es muy difícil salirme de ahí. Ay, Dios mío. Parece todo empeorar. A ver, pero no lo veas así. Con lo que logré salvar de dinero, podemos poner al rancho otra vez a flote y Beto va a estar más repuesto y eso lo voy a hacer antes de irme. Ahorita lo que necesito es descansar y aquí lo voy a lograr. Trabajando como antes, al aire libre. Ruth, ni una palabra de esto a Beto. Si se entera de mi situación y está tan sensible, no va a aceptar un solo centavo. ¿Comprendes? Está bien. Bueno, voy a ver qué noticias tiene el especialista, ¿eh? De nada sirve engañarse. Sus
pulmones están muy dañados. Es cuestión de... de días, horas. Y no podemos hacer nada. ¿Y él lo sabe? No. No, el especialista me lo dijo aparte. ¿Tú sabías que Beto fumaba marihuana? No. Cuidé de que nunca se enterara. A ver, Beto, regresa a la cama, por favor, y sigue las indicaciones del especialista. Vente. ¿Qué quieres que me quede ahí hasta morirme? Estoy cansado de la cama. En primer lugar, Andy, sé que me estoy muriendo. Eso no es cierto, Beto. Es cierto, Andy, no me mientas. Cuando Ruth me llevó a la cama antes de que llegaras, empecé a pensar en nuestro futuro, el de Ruth y el mío. Y entonces me di cuenta. El descubrimiento me resultó doloroso. Después, cuando llegaste, el médico me revisó y le dije de mi adicción a la marihuana. Entonces ya no tuve dudas. Para completar, alcancé a escuchar lo que te dijo y lo que la marihuana me había causado debido a mi débil estructura física. El hecho de que me esté muriendo no te obliga a tratarme como a un estúpido o a un cobarde. Sí, ahora que me doy cuenta de lo que pasa, puedo simplemente culpar al destino. Solo la incertidumbre era lo que me dolía. Carnal, a ver, ¿y si ocurriera un milagro? No creo en los milagros, Andy. Sé y siento que el fin de día se acerca. Pero mejor hablemos de otra cosa. Hablemos de ti. Como siempre, tus mensajes eran muy breves. Dime, ¿conseguiste lo que buscabas, tus propósitos, cuando te fuiste hace 5 años a Argentina? Más o menos. Pero eres rico. Pues sí, puede decirse que sí. Me alegra. Podrás darle al rancho todo lo que le he quitado. Pero, ¿qué hiciste en Buenos Aires? Cuéntame. Negocios. Me siento orgulloso de lo que logré los primeros años, pero... luego desvié el camino. Me metí a traficar con drogas. Y lo ensuciaste todo. Otro también afectado por las drogas. Soy un fracasado y Ruth también lo es, pero podemos simplemente culpar de nuestros errores a Dios. En cambio, tú eres el más fracasado de los tres. Te has pasado 8 años de tu vida huyendo de ti mismo. No sé si me comprendas. Cuando trabajabas en el rancho, eras un creador. Amabas lo que hacías. Tú y la vida estaban en armoniosa camaradería y ahora... en mi cerebro hay tanta confusión. Lo que quiero decir es que debido a que jugaste con aquello que tanto creabas y que amabas, prueba hasta qué grado te extraviaste y por lo mismo tendrás que cargar con una culpa. Deberás hacer un sacrificio para poder recobrar... No puedo decirlo. A ver... entiendo lo que quieres decir, ya tienes razón. Andy, quiero que me prometas algo ahora que voy a... A ver, yo te prometo lo que quieras, pero ya no hables porque te agitas. Ruth sufrió el doble de lo que debió. Andy, solo mediante sacrificio podrás recobrar. Escúchame, debes casarte con Ruth. ¡Roberto! A ver,
A ver, carnal, mira, estás muy cansado, te agitas demasiado. Ahorita lo que necesitas es descansar. ¿No te parece? Hablamos más tarde, vente. Más tarde. Siempre tan optimista, Andy. Sí, iré a descansar un poco. No sabe lo que dice. Debe ser por la fiebre. Ya no podemos hacer nada más que esperar aquí. ¿Por qué crees que dijo eso? Beto sabe perfectamente que yo no tengo que prometerle nada y que yo te cuidaría a ti sin... Supongo que... que habrá recordado algo que... sucedió hace 5 años. Roberto y yo discutimos, en cierto modo, por ti. ¿Por mí? Sí. Descubrí que me había equivocado con Beto. Descubrí que no lo amaba. Luego pensé que cuando naciera Mari, las cosas cambiarían y lo amaría. Pero no fue así. No soportaba ni toleraba ver sus tonterías. Y estar pegado todo el tiempo en sus libros. Llegas a odiarlo. A ver, Ruth, ¿qué estás diciendo? Creo que ahora lo puedo decir. Ahora que todo se ha acabado y muerto. Andy. El hombre que yo amaba realmente era ti. Pero lo descubrí demasiado tarde. A ver, Ruth, ¿me estás diciendo que tú sentías eso por mí cuando regresé? Yo sabía la razón por la que te habías marchado hace 3 años. Todos lo sabían. Y yo sabía que tú... Sí, que yo te amaba. Sí, pero después, cuando regresaste y me dijiste aquella tontería de haberme amado en aquellos tiempos, supe que todo había terminado. Ay, Dios mío, a ver, es que yo nunca creí que... ¿Y Beto? Beto... Ese día que tú volviste... Minutos antes de que volvieras, Beto y yo estábamos discutiendo. Y yo no guardé la calma y le dije lo que estás escuchando ahorita. Que te amo. Que te amaba. No, pero ¿cómo pudiste hacer eso, Ruth? No podía soportar el silencio ya. Entonces Beto debió saberlo todo el tiempo mientras yo estaba aquí y jamás me dijo nada. Supongo que sí. Él y yo nunca volvimos a hablar sobre el tema. No lo hemos vuelto a tocar. Supongo que todavía, pues, él piensa que yo te amo. Pero tú no me amas, Ruth. Eso es estúpido. Yo ya no sabría cómo amar ahora. Y yo tampoco te amo, eso es indudable. Es que no puede seguir existiendo semejante cosa entre Beto y yo. Yo a mi hermano lo quiero un chingo y haría cualquier cosa por evitarle este sufrimiento. Y tenía que ser precisamente yo quien... ¡Qué pinche vergüenza! A ver cómo voy a mirarlo a la cara. ¿Qué le voy a decir ahora? Le acabo de prometer, a ver qué hago. Pues... prométeselo. Aunque no lo cumplas. Él va a sentir alivio. Va a sentir aliviado en que se lo digas. Mentirle ahorita que se está muriendo. No eres tú la que le va a mentir. ¿Eh? Es momento de resarcir el daño que le has causado. Dile que nunca me amaste. Dile que le dijiste todo eso porque fue un error. Dile que le dijiste porque estabas enloquecida y no sabías lo que decías. Cualquier cosa que le dé paz, Ruth. No me creería. A ver, tienes que hacerlo. Ve ahora con él, ve con él. ¡Rápido, Ruth! A ver... No te lo vas a perdonar nunca, Ruth.
Por amor de Dios, Ruth, ¿no comprendes que le debemos eso, chingao? Ve con él, no te lo vas a perdonar nunca. Está bien. Voy a ir. Pero no va a servir de nada. ¡Beto! ¿Dónde estás? ¡Andy! ¡Se escapó! ¡Se salió por la ventana! A ver, no pudo haber ido muy lejos, a ver. Mira, acá está. Sabía que lo íbamos a encontrar aquí. A ver, Beto, deja eso, por Dios. Creí que los había despistado. A ver, Ruta, ayúdame acá. No. Pues no lo lograste y ahorita te vamos a llevar a la casa. No, Andy. ¡Te digo que no! ¡Ay! Me estoy muriendo, Andy. Yo sé. El sol sale tan lentamente. Si pudiera irme a los lugares lejanos que siempre quise. En estos momentos, tal vez habría una cura para mí, pero es demasiado tarde en esta vida. Pero... Ya, por Dios, man. Ah, sí. Me siento tan feliz. Al fin libre. Libre del rancho. Libre de esa droga. Para vagabundear eternamente. En busca del secreto oculto. Miren, ¿cómo se ve esa luz allá, más allá de los cerros? Me siento tan feliz. Oigo las voces de antaño que me llaman y esta vez voy. Este no es un fin, es un comienzo, el comienzo de mi viaje. Me he ganado mi viaje. Mi viaje. Más allá del horizonte. Andy, ¿recuerda a Ruth? A ver, carnal, yo te prometo que la voy a cuidar ya. Ruth ha sufrido. Andy, solo mediante el sacrificio, el secreto que está más allá, el sol. Maldita sea, no se lo dijiste. Era tan feliz sin que yo le mintiera. ¡Fue tu culpa! ¡Cobarde asesina! ¡No digas eso, Andy! Además, él sabía cuánto había sufrido yo. Y te dijo que lo recordaras. Perdóname, Ruth. Perdóname. Qué estúpidamente nos hemos portado. Debemos tratar de ayudarnos y con el tiempo vamos a encontrar una solución.